Les habla Claudia Palacio y el día de hoy les voy a hablar de la venta personal asertiva y efectiva. Acuérdense que nosotros cuando entramos al mercado laboral o cuando nos estamos mercadeando el mercado laboral, lo primero que debemos hacer es encontrar nuestras competencias laborales diferenciadoras. Solo cuando las tenemos, las hemos identificado y sabemos en qué nos destacamos de nuestra competencia, podemos empezar a competir y podemos decirlas de una manera que realmente funcione. Pero la clave, ¿cuál es? Encontrarlas. Acuérdense que cuando yo comparo branding personal con mercadeo tradicional o de productos o de servicios, es simplemente traer todo ese mercadeo que conocemos de las empresas y aplicarlo a nosotros. ¿Qué hacen las empresas? Encuentran un diferenciador de sus productos o de sus servicios y a partir de ahí generan toda una estrategia de mercadeo. Eso es lo que tenemos que hacer con nosotros. Personas que hagan lo mismo que nosotros hacemos, que tengan una experiencia similar, unos estudios similares o los mismos, hay muchas, o sea que la competencia de nosotros es infinita. Pero la clave está en saberse diferenciar. ¿Qué hago yo diferente a los demás o en qué me destaco yo o qué habilidades tengo yo, qué conjunto de habilidades tengo yo que me está diferenciando de mi competencia? Y eso es lo que tengo que salir a vender, eso es lo que yo tengo que preparar y saber decir muy bien para que a la hora de hacer una hoja de vida, a la hora de una entrevista, a la hora de hablar con mis familiares, con mis compañeros, con mis amigos, y salga el tema laboral, yo le diga en qué realmente me destaco, en qué realmente soy bueno. Y esa es el truco o esa es la base de la venta personal asertiva y efectiva. Pueden ver más videos en claudiapalacio.com/videos.